Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya teníais ganas de que llegara este miércoles, día 24 de febrero, ¿verdad? Seguramente estabais esperándolo con muchísima ansia, porque la verdad es que la noche de hoy promete ser un directo landscape fascinante, lleno de magia, de puro genio, que es el que tenemos hoy como invitado a nuestro directo Landscape número 65. La verdad es que estoy contentísimo. Bueno, perdón, yo soy John, no me he presentado. Seguramente a algunos es la primera vez que os, eh, os conectáis a nuestro directo. Ya llevamos unos cuantos a nuestras espaldas y la verdad estoy contentísimo de la respuesta que está teniendo últimamente nuestros directos. Mira, una cosa tengo que deciros antes de empezar con Careta y Noticias. Muchísimas gracias a toda la gente que no solo durante el directo que hacemos cada miércoles me felicita o nos hace llegar las felicitaciones por estos directos de fotografía tan chulos, tan divertidos que estamos haciendo. Y la verdad es que últimamente lo estamos petando porque tenemos un cartel de fotógrafos y de fotógrafas realmente que nos sorprende semana tras semana. Eh, la verdad es que mmm, durante la semana nos mandáis un montón de mensajes, WhatsApps eh, privados por Instagram, por Facebook, y eso nos hace estar súper contentos de ver la respuesta que está teniendo este programa semanal, esta cita. De cada miércoles a las nueve y media, y no solo tengo que deciros que muchísimas gracias, que está siendo divertidísimo hacer estos directos y que estéis allí cada miércoles detrás de la pantalla, solo hace que, bueno, hacernos sentir más satisfechos de lo que hacemos y convencidos de que, bueno, esa cita semanal en, en vuestra pantalla, ya sea en el, móvil, en el móvil, la tablet, en la televisión, donde sea que nos veas, pues es un placer enorme. Bueno, no quiero alargarme porque tengo que contaros algunas cositas antes de empezar y ya sabéis que hoy tenemos a un invitado de lujo, lo tenemos muy lejos, yo estoy en Reus provincia de Tarragona y él está en, ahora mismo está en Newcastle, eh, Inglaterra, o sea que él no está precisamente cerca, pero esto de, de los streams, eh, los directos por Internet, la verdad es que nos está acercando muchísimo entre sí a la gente. Bueno, no me enrollo más, ponemos careta y empezamos, que hoy le tenemos muchas ganas. <laughs> Bueno, pues ya veo un montón de gente conectada en el chat comentando, dejando su comentario. Ya sabéis que en directos Landscape podéis comentar todo aquello que querráis hacer eh, queráis comentar acerca de lo que estemos hablando. Siempre con nuestro fotógrafo o nuestra fotógrafa invitada, podéis preguntarle las cuestiones que sean acerca de su trabajo fotográfico, de sus imágenes que vamos a ir viendo como hacemos siempre. Y que vamos comentando, pues vosotros también podéis hacerlo. Aquí lo que nos caracteriza, lo que quizá nos da una cosa diferente, es que vosotros también formáis parte del directo. Así que no os cortéis y cualquier duda que tengáis, vosotros también lo podéis aportar. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que muchos ya estáis esperando, vamos por la actualidad. Pues ya habéis visto los titulares, eh, a modo de resumen, la verdad es que hoy tenemos cuatro cositas que contaros antes de empezar, pero dejadme que os pregunte una cosa y si podéis responder en el chat mucho mejor. Estoy leyendo que alguien me comenta que se me ve un poco borroso o que se corta la imagen. Si podéis confirmar que se oye y que se escucha bien, os lo agradecería porque a veces puede ser que haya algún problema técnico. La semana pasada no tuvimos ninguno y de momento la, el resto de la gente come, no comenta nada de que se vea mal. Bueno, pues vamos por los titulares. El primero decía que hoy eh, tenemos de invitado, y eso ya lo sabéis de sobras, al bueno, al gran Tom Hill, nuestro directo número 65, Camino de hacer un año de directos hoy acoge, hoy quiere tener entre nosotros y al bueno de Tom Hill, que nada, en breve le podréis saludar. Más cositas, eh, habéis podido leer que este fin de, por fin... Vamos a poder realizar un curso que teníamos aplazado, un curso de iniciación aquí en nuestro centro eh, de estudios fotográficos en Reus. Pues por fin en nuestra aula de formación, un curso que teníamos aplazado lo vamos a poder realizar. Es un curso de iniciación con su teoría y también con mucha práctica. Ese curso ya está lleno y hay unas cuantas personas con muchas ganas de que llegue el sábado. Yo también os aseguro. Seguro que yo también, porque todos los que impartimos formación en fotografía, sea para nivel profesional, sea nivel aficionado, nos encanta impartir clases, eh, realizar cursos. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y por fin hoy, bueno, este sábado vamos a poder hacerlo. Y esperemos que la cosa no se pare y podamos seguir porque la verdad es que nos encanta transmitir conocimientos en fotografía y no nos gustaría que en un futuro no muy lejano se volviera a parar la cosa. De hecho, yo tengo muchas posibilidades ya planteadas dentro de Landscape, ya sabéis que Landscape es nuestro paquete de cursos fotográficos, pues Landscape estaba ya tiene muchas propuestas sobre la mesa. Solo falta que es lo que hablábamos la semana pasada con Javier Alonso, solo falta poder ponerle fecha porque eh, la idea está puesta, pero no se puede aún poner en página web porque aún no tenemos esa facilidad de movimiento entre eh, comarcas, porque ahora el confinamiento aquí es comarcal. Bueno, me comentan por el chat que se oye bien, que la imagen también, así que bueno, pues si en algún momento hay alguna cosa, os ruego que lo transmitáis me lo pongáis aquí en el en el chat. Alguien preguntaba también en el chat si los directos quedan grabados. Sí, todos quedan grabados en el canal que estáis ahora. Yo os pediría que os suscribáis al canal Simplemente os suscribís, le dais a la campanita para recibir cualquier aviso cuando empecemos directos y así en cualquier momento que tú quieras y tengas disponibilidad vas a poder ver los directos que hemos hecho tantas veces como tú quieras. Más de 70 vídeos de fotografía ya colgados. Y os comento una cosa, hoy que estáis muchos aficionados al light painting conectados. Eh, dentro del canal hay una lista que se llama Solo Light Painting, donde ahí vais a encontrar más de 40 horas, ahí os digo, más de 40 horas de Light Painting con todos los vídeos que hemos hecho, todos los directos, el cual el de hoy con Tom Hill también se añadirá a esa lista. O sea que tenéis horas para entreteneros con Light Painting. Más cositas que hablábamos en, el, en los titulares de la actualidad fotográfica Landscape. Por fin. Retratos confinados, mi proyecto que empezó la primera semana de febrero, donde estoy fotografiando 10 mujeres y 10 hombres de Reus, 20 reusenses, por fin va a tener eh, ya eh, fecha de inauguración. Será una inauguración que voy a hacer también a través, a través de un directo. Será un directo donde solo hablaré de mi exposición virtual de fotografía de retrato que estoy haciendo estos días y será el 6 de marzo. Este sábado no. El siguiente voy a inaugurar públicamente mi, mi exposición virtual que se llama Retrats, Retratos Confinados pero solo con gente de Reus. Y por último, dejadme que os enseñe una sorpresita que ya tenéis en pantalla, que estoy muy contento y me hizo mucha, pero que mucha ilusión recibir. La semana pasada os dije que podíais ver que detrás mío ya había una estantería con cositas puestas y que si alguien quería me podía mandar lo que fuera, que iría a la estantería. Landscape. Bien, pues esta semana he recibido algo desde muy lejos, desde Utah, concretamente, de una persona que cada miércoles que hemos hecho directo ha estado aquí conectada. Quiero saludar y mandar un abrazo muy grande a Joan Escala, a quien siempre que puedo le saludo, además sigo sus fotografías que nos va colgando. Porque me ha hecho llegar esta taza con una puesta de sol magnífica que captó eh, y que no me lo esperaba, sinceramente, y recibí un aviso de que me llegaba un paquete. Fue una total sorpresa, estoy contentísimo, me hizo mucha ilusión. Muchísimas gracias, Juan. Y lo voy a tener siempre aquí entre eh, el atrecho de la estantería, donde, bueno, podéis ver diferentes cosas que tengo y joan eh, no sé si estás conectado no sé si estás ya por aquí pero fue, fue una ilusión eh, la verdad es que cuando recibí el paquete eh, fue fantástico y el detalle me encantó así que joan un abrazo gracias gracias muchas gracias joan Así que bueno, si alguien más se anima a mandar cositas, pues aquí van a estar, ¿eh? Esto es en plan broncano, que recibe regalos del público. Pues bueno, eh, nuestro público sois vosotros, así que si alguien se anima, bienvenido será eh, su eh, detalle, su regalito para ponerlo en la estantería. Bueno, pues... Buenas noches a tantísima gente que ahora mismo está conectada. Mira, acabo de ver eh, Eva y Jordi de 2 Pixel Art que están en San Fos y nos saludan desde ahí. Lourdes del Cerro, que me dijo que no fallaría, aquí está. Bienvenida, Lourdes. David Araujo, bueno, aquí cracks y maestros del Light Painting que el amigo Tom Hill seguramente conoce. Diana Ponce, que también ha estado con alguno de nuestros directos. Hola, Diana. Sí, sí, un detalle total de Joan Escala. Mira, aquí lo tenemos a Joan Escala que nos saluda. Hola, Joan Bonanit, buenas noches. Bueno, buenas tardes para ti, que estás en Utah, Estados Unidos. Eh, bueno, tenemos a Ana Pascual también por aquí. Esther Munuera, los jefes de Riders of Light, que también estarán con nosotros próximamente. Ana Ruger, bonanit, buenas noches. Luis Tarafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcos Reyes. Aquí está puntual a la cita. Me he dicho esta tarde en Instagram que he hecho un mini directo. Voy a estar. Digo, pues genial. Muchas gracias. Pues aquí está. Jordi San ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde os conectáis los que no os conozco? Fina León, que estará la semana que viene con nosotros. Luis Rodríguez, que dice que se escucha bien. Pepa Guadé, que también. Guillem Recasens. Hola, Bonarit. Guillem. Ya se ve mucho mejor. Bueno. Eh, Jonathan Gómez, que ha sido el primero en conectarse, que está en Asturias. Bueno, pues si os parece, gente, vamos a darle la bienvenida eh, y le podéis saludar ya todos al gran Tom Hill. Hola Tom, buenas Hola. noches. Hola John, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Un poco nervioso como siempre cuando necesito hablar en español un ratito, pero tengo un, un buen gin tonic aquí para ayudar con los nervios y seguro que después de cinco minutos o algo los nervios van a desaparecer, como siempre. Tú sí que te lo montas bien con ese gin tonic. Mira, yo tengo agüita, pero si pudiera, también sí, no me traería es la mismo. No, sí, gin tonic mejor siempre. Siempre, siempre, siempre. Pues sí, la verdad que Fresquito entra bien con moderación, ¿eh? Siempre con sí. moderación y con cuidado. Bueno, pues ya tenemos a mucha gente que te saluda, Tom, en el chat. Por ejemplo, tenemos a la gente de Light Painting Paradise que dice: ¡Eh! Grande, Tom. Eres enorme y único. Mucha gente ya saludándote, como Pedro Pérez. Eh, Hola, Iris, Pedro. Hola, Diana. <laughs> Hola, Ana. Y, sí, bueno, muy hay muy un gente. montón de gente, ¿eh? Sí. Un montón de gente, tío. Sí, sí. Oye, Tom, eh, sí. vamos a ir empezando a saludar a la gente, pero cuéntanos, sí. antes de mirar tus primeras fotografías que tenemos preparadas, ¿cómo empiezas tú en Inglaterra a, a moverte en el light painting? ¿Cuándo? En light painting uh, hace cuatro años, uh, más o menos, no sé exactamente, pero inicio, uh, cuando empecé en la fotografía, empecé con... Pesajes, uh, efectivamente. Uh, tenemos aquí una, una costa muy bonita en Northumbria y había pasado tres o cuatro años haciendo pesajes uh, y tras un par de años encontré un amigo mío, Mike Ridley, que hacía astrofotografía también. Y salí con, con él para sacar fotos de la, la Vía Láctea, uh, que se ve muy bien. Aquí tenemos mm -hmm. cielos muy oscuros, sin, sin luz ambiental. Uh, entonces salía para sacar fotos de, de las estrellas. Uh, pero Mike uh, hacía light painting también. Uh, y me mostró unas fotos de, de su light painting. Mm -hmm. Y estaba... Uh, vale muy interesado en, en la tema y le pedí que saliéramos y que me mostrara unas cositas y salíamos y sí, uh, lo que es, es la historia, efectivamente, después de, de una noche, sí, una noche con él y estaba una, una adicción, efectivamente, como siempre con, con Light Painting. Bueno, eh, Tom, yo tengo que. Mm, me rindo ante ti porque la verdad es que a mí el Light Painting, eh, cada vez que veo algo, algún trabajo, por ejemplo, eh, Alejandro Martín, ¿no? que nos está viendo ahora sí, mismo sí. desde Sevilla con esas flores que hace. Eh, sí, José sí. Moroño, desde Gran Canaria, que hace cosas también espectaculares. Eh, sí. Frodo, eh, Carlas Duménac, hay tantos y tantísimos, pero yo creo que tú. Te has especializado en hacer esferas, eh, una serie de, de... un tipo de fotografía light painting que creo que habla mucho de ti y que perfeccionas día sí, día también, ¿no? Sí, uh, algo que uh, me dijo Tim Gamble cuando empecé en, en Light Painting era que no debería preocuparme demasiado uh, con, con la técnica, uh, sino centrarme en el desarrollo de, de mi propia, propio estilo, efectivamente. Hay, por ejemplo, en, en Light Painting hay uh, el gran Eric Pade uh, y hay miles de gente que, que hacen fotos de su estilo. Pero la verdad es que cada vez que, que veo una foto de, de alguien que hace fotos en el estilo de Eric Tare y con la misma calidad de Eric, sí. pienso que es una foto de, de Eric, <laughs> ya que parece una foto de Eric. Entonces, para mí era importante intentar uh, crear un estilo personal. Uh, y, no tenía algo en, en mente cuando comencé en, en Light Painting, pero después de, de unos meses de probando cosas, uh, decidí que las esferas era algo que, que me, uh, me quedaron bien, efectivamente, es, es algo que, que podía hacer fácilmente y tenía unas ideas para mejorar uh, las, uh, las esferas que había visto. Entonces, desde ahí había com comenzado uh, con las esferas y desde las esferas la idea de la simetría y cosas así. Tengo un, un fondo uh, en las ciencias. Uh, mi, mi educación era en uh, la, la física teórica. Uh, uh -huh. y, y después uh, en informática. Entonces tengo uh, la idea de la matemática, de la simetría, es algo que, uh, que me gusta. Uh, entonces, sí, es algo que he desarrollado uh, tras años de, de práctica uh, y ahora sí, es algo un poco natural. Y, 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 es solamente cada uno uh, tiene sus uh, habilidades, uh, cosas, que, que cosas que vienen fácilmente uh, y cosas que vienen con dificultad. Uh, y para mí, la simetría es algo que veo mucho en mis fotos. Uh, cuando, cuando busco una composición, uh, sie siempre la, la simetría que, que me atrae. Efectivamente, uh, entonces eso es, es el desarrollo de, de mi estilo. Pero algo que, que voy a mostrar en, en la charla es que, como siempre, no es algo que, que viene desde Dios, efectivamente, es, es algo que viene con práctica, con trabajo y con tiempo. Entonces... Mi, mi primer, la primera foto que, que voy a mostrar mostrar es terrible. <laughs> <La> verdad, <laughs> sé que es un poco raro mostrar un foto, una foto terrible para la, la, la primera foto, pero creo que es, pero importante. es un progreso. Es un progreso. Tú empezaste de una manera y has ido perfeccionando. Además, has dicho que, que las circunferencias, perdona, que las esferas las haces muy fácil y no son fáciles de hacer porque no lo son. Sí, uh, es, es práctica como, como todo, pero uh, la verdad es que los básicos de la técnica uh, son, son fáciles. Es solamente la, la, bus, buscando la perfección en la forma y busca, buscando la complejidad en la textura, la, las superficies de la esfera, cosas así. Dejando agujeros en el centro de las esferas, cosas así son difíciles. Pero las técnicas básicas son, son fáciles de hacer. Uh, Yo os digo una cosa, gente, uh, los que estáis todos conectados. Ayer ¿Sí? en la prueba de conexión, Tom me dijo: John,. Eh, lo que vaya comentando la gente o lo que me quieras decir tú, eh, poco a poco que tengo que entenderlo. Supongo que os habéis dado cuenta que los primeros cinco minutos de Tom han sido de un nivel de español de excelencia, ¿no? O sea, que <laughs> quizá lo habla mejor que yo, porque lleva cinco o diez minutos expresándose la mar de bien y vamos, que lo, lo dice todo con una facilidad impecable, ¿eh? La verdad es que tengo un poco de, de miedo hoy, ya que normalmente, por ejemplo, el año, no, no, no el año pasado, pero normalmente en, en un año normal uh, pasaría quizás cuatro semanas uh, en España, uh, dos semanas de, de vacas con con mi chica. Uh, normalmente vamos de vacaciones en, en Menorca, uh, una isla muy tra tranquila que, que nos gusta, uh, y dos o tres semanas en España para dar cursos, para dar charlas, para uh, asistir a los congresos o simplemente para pasar tiempo con, con mis amigos de, de Light Painting Paradise, con, con Frodo, con Iris, uh, con la gente de, de Valencia. He tenido la suerte de um, hacer uh, amigos fuertes en, en España, la verdad. Y por eso siempre ayuda uh, con, con el conocimiento de la, del idioma, pasar una semana hablando nada que español. Uh, y por supuesto, con, con lo de COVID no he tenido la, la opción pasar tiempo en Madrid uh, el año pasado y no he, no he tenido el tiempo para charlar con mis amigos. Entonces, seguro que he perdido un poco de, de, de flujo en, en español, pero bien. Bueno, pues eh, si te parece, voy a comentar cuatro cositas que hay en el chat. Respecto a lo que hablábamos ahora, y vamos a ir empezando con tus fotografías. Vale, Tom. Claro, sí. Mira, Ana Ruger dice: eh, Ves como no lo has olvidado. Eh, Pedro comenta que tu español es mejor que el suyo. Marcos dice: Sí, se entiende todo perfecto. Está haciendo efectos efecto el gin tonic. Sí, ayuda que, mucho. Dices, dice Marcos: Si llevas mucho en España, eh, tú vives en. En Newcastle, Inglaterra, y dices que vienes cuatro veces al año de vacaciones normalmente, ¿no? No, eh, normalmente dos veces por año de, de vacaciones, pero también con concursos, por ejemplo, eh, en 2018, creo, eh, tenía una charla en Foto eh, Alacuas, en Valencia, entonces una semana en, en Valencia una charla en uh, el congreso la larga exposición de, de Ares uh, con el gran uh, Miquel uh, en, en Galicia. Entonces, una, una semana ahí y una quedada con, con la gente de, uh, de Light Painting Paradise. Pero las dos charlas uh, pagadas, entonces no son exactamente vacaciones. Nuevamente uh, vengo un poco antes de la charla y, y salgo un poco después para tener tiempo acostumbrarme a, la verdad, a la velocidad uh, <laughs> en que hablan les, los españoles. <laughs> Hablas perfectamente, Tom, y será un placer esta noche escuchar todo lo que nos quieras decir y explicar. Si no me equivoco, vas a enseñarnos las fotografías y además tienes material, herramientas eh, preparadas sí, sí. Para, para mostrarnos, ¿no? sí sí tengo todo entonces uh, voy a mostrar las herramientas uh, cuando ve veamos uh, cuando vemos uh, las fotos si hay preguntas sobre las herramientas uh, las tengo ahí uh, puesto entonces puedo sacar uh, las herramientas y mostrar uh, con qué hago mis herramientas entonces si hay un efecto que que no entiende la gente uh, que, que me pregunten uh, y voy a explicar todo muy bien, pues mira, si te parece, le comentamos a la gente que empezamos ya a ver tus fotografías y que la gente puede comentar, puede aportar, colaborar. Si te conoció en un curso en Galicia, pues pueden saludarte. Si tienen una duda sobre qué herramientas has utilizado, lo pueden preguntar y deben escribirlo en el chat que tenéis a vuestra derecha. Aquí claro. en el chat podéis comentarlo absolutamente todo. Yo comparto ya las fotografías y cuando tú quieras, Tom, empezamos y vamos comentando. Vale. Entonces, como decía, es un poco raro comenzar con una foto que es terrible, pero para mí <risa> algo, <risa> algo que veo es que cada vez que, que damos una charla, eh, mostramos eh, nuestras fotos mejores, por supuesto. Y creo que, que puede ser un poco desalentador uh, para los uh, novatos, efectivamente, de, de Light Painting. Y seguro que hay en el chat uh, personas que, que nunca han probado Light Painting. Uh, entonces, Venga, cuando duden, use... que digan algo, que se manifiesten, que digan si no lo han probado nunca, quien sea, que lo digan en el chat. Y así claro. sabremos eh, gente que le podemos motivar a que se inicien en el Light Painting. Sí. Uh, y... Cuando empecé en Light Painting, uh, solía ver las fotos de, de Riders of Light, de Frodo, de, de Tim Gamble, de los genios de, de Light Painting, efectivamente, y no me parecieron uh, posible, efectivamente, no, no entendí cómo sería posible crear algo de, de esa complejidad. Uh, entonces, quería mostrar uh, un par de fotos donde he buscado una forma que, que uso todavía hoy en día, eh, una forma que uso a menudo en mis fotos. Y he intentado buscar la primera vez que lo hice eh, cuando tengo una foto. No sé si es exactamente la primera o no, pero esta foto, por ejemplo, es una foto que hice hace tres años más o menos en, en Menorca. Y era prácticamente la primera vez que intenté esta forma. Y la foto vale, no hay, hay mucho que se puede decir, es bastante básico uh, y la forma no tiene demasiada simetría, hay problemas en todo, pero es una foto uh, sencillo. Y lo que quiero mostrar es que uso todavía hoy en día esta forma, uh -huh. uh, pero ahora la forma se ve así: toma oh, ya. <laughs> sí, la forma es exactamente. Yo te digo misma. una cosa, Tom. Yo te digo una cosa. Sí. La, anter la anterior es el tipo de dibujo de luz que yo haría, aunque lo intentara muchas veces. Y me parece, ya, a ver, se nota que hay una progresión, pero seguramente es lo que me saldría a mí, ¿vale? Pero sí. el salto que has dado es brutal. Pero para empezar, que ya hagas esto, no me parece nada malo, ¿eh? No, no es nada malo. La, la verdad es un poverín en, en Menorca, es un sitio interesante. La iluminación de la sala no, no me parece, parece demasiado mal uh, y la forma en sí mismo no es, no es mala, pero hay, hay faltas de simetría y más que todo uh, no hay mucho de, mucha textura en la forma y no hay, es una forma muy plana. Uh, ya mm -hmm. que lo hice, uh, la hice... Con una pelota de, de ping-pong uh, al extremo de una linterna y da un, un, un trazo que me gusta, ya que es un trazo bastante uh, sin que, que no quema demasiado, efectivamente. Es pero es plano, uh, no hay nada de, tre, de tres dimensionalidad uh, en esta foto aquí tenemos la gente sí. está flipando con el cambio eh en el chat la gente está flipando Tom sí ya, sí sí ya te lo digo solo hemos visto dos fotos sí y la verdad es que es la misma forma la diferencia es en tres cosas es en uh, la perfección de la forma sí y eso viene de, con con práctica y viene con tiempo no sé cuántas veces he probado esta forma pero docenas y docenas la verdad uh, también esta forma es mejor que la próxima, ya que tiene tres dimensionalidad. Uh, y eso es, uh, ya que he usado una herramienta diferente. Uh, en lugar de una pelota de, de ping-pong. Tom, uh, Tom, tú... Tom, Tom, perdona, ¿Sí? es que estoy, la gente está solo con el cambio de la primera a la segunda foto. La gente ya ha flipado. Los que no te conocían, que han dicho, o han visto hoy que hacíamos esto. Eh, ya se han quedado eh, mirando la foto, me imagino, pero lo que les viene después para ver es un festival. ¿eh? Sigue, sigue. <laughs> Entonces, ahora eh, para hacer eh, la foto, la segunda foto, uso un, un tubo eh, para dar un efecto tres dimensional, porque es, es más largo y por eso tenemos una forma tres dimensional. Y es un tubo de, de Light Painting Paradise, uh, mis esponsoras uh, y mis amigos también, uh, gran personas y gran, uh, gran empresa uh, que ayuda mucho a la gente de, de Light Painting uh, uh -huh. y con, con mucho cariño. Uh, pero sí, es un tubo, efectivamente, un tubo de, de metacrilato. Uh, y al fin, al extremo, tengo una pieza de, de metacrilato uh, pequeño, bastante pequeño. Uh, te pongo y, en grande, te pongo en grande. Así, sí, que sí. Se, se vea bien. Sí, y es lijado uh, para coger luz un poco mejor. Y usamos uh, los adaptadores de, de Light Painting Paradise para unir las dos. Y por eso tenemos un tubo en naranja y un punto al fin en blanco. Y eso crea los trazos que, que podemos ver uh, aquí uh, con el naranja, uh, la naranja, uh, no, el naranja, uh, por la, la mayoría de la foto y blanco al fin. Y también lo. Uh, Hemos usado la, la herramienta en modo estroboscópico uh, con la linterna de Light Painting, uh, el, la linterna Light Painters, Rius Lightworks de, de Light Painting Paradise, uh, que ayuda mucho en, en esta forma de fotografía, ya que tiene modos estroboscópicos que se puede elegir y la posibilidad de usar con un, un botón lateral uh, y momentario. Y eso me permite encender y apagar la luz exactamente cuando quiero. Uh, y por eso es posible tener uh, precisión, efectivamente, en la forma. Y sí, necesita mucha práctica, pero la verdad es que la mayoría de los cambios entre la primera foto y la segunda son gracias a, a práctica y herramientas. Nada más, no, no hay diferencias en la técnica, la técnica es la misma, uh, pero sí, uh, es tiempo y es práctica. Toma. Y esa herramienta. Es sí. Mira, tenemos pero, dos preguntitas para ti, Tom. Sí. Eh, Marcos pregunta, ahora ya explicarás un poco el secreto de la foto, si esto es una sola foto o varias apiladas. No, 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 es una sola foto. Siempre, siempre una sola foto. Uh, creo que en la carpeta hay uno, dos fotos uh, de, de, de multi exposición. Uh, y es solamente que cuando hice esas fotos uh, estaba solo y no era posible. Por ejemplo, si, si quiero hacer una contra. Uh, con, con mi cuerpo como, como una silueta, no es posible apagar y encender la luz si, si estoy solo. Entonces, en este caso uso el modo doble exposición en cámara uh, para crear la foto, pero en este caso es una exposición de, no sé, dos minutos más o menos uh, para, para hacer todo, uh, pero una toma, una toma sola, siempre. Muy bien, y Ulises Ramírez pregunta que cómo haces para lograr tan buena simetría, que envidia me das con el gin tonic en las manos, ya te lo digo ahora, <laughs> y vale. mis fotos salen igual que en la primera foto. <laughs> vale, para crear simetrías hay, hay trucos que se pueden usar. Uh, la primer, el primer truco que uso es, tengo cuadrículas de, de cinta luminosa. Uh, es una, una cinta uh, y se ilumina con, con una linterna y tiene luminosidad. Y pongo sobre uh, el suelo, sobre el piso, uh, una cuadrícula pequeña de, de cinta luminosa, normalmente escondida detrás de una piedra o algo, uh, algo así, uh, para esconder el punto luminoso desde la cámara. Uh, y eso da un punto central. De vez en cuando, uh, cuando quiero hacer algo muy complejo, muy complejo, pongo tres o a veces cinco puntos uh, para darme puntos de referencia. Pero normalmente es, es suficiente tener uh, el punto central y nada más. Ya que uh, podemos usar uh, nuestros cuerpos para darnos uh, Tamaños fijos. Uh, por ejemplo, uh, podemos dar paseos a la derecha, paseos a la, a la izquierda. Uh, entonces, en este caso, por ejemplo, uh, hubiera, no, uh, I, I habría, uh, habría puesto un punto central uh -huh. y para comenzar, habría uh, dado dos o tres pasos a la derecha uh -huh. y uh, habría comenzado con, con la forma a la derecha. Y habría uh, uh, vuelto al, al punto central, tres pasos a la izquierda y repetimos la forma. Entonces, con, con puntos así uh, luminosas, es posible saber exactamente dónde estamos uh, en, en el encuadre, efectivamente. Muy bien. Bueno, eh, la gente ahora se ha quedado, supongo, mirándose la fotografía con todas las explicaciones que estabas dando y estudiando un poco las simetría, los movimientos, cómo utilizas la herramienta light painting. Si te parece, vamos a ir pasando a la siguiente fotografía. Dale, uh -huh. que, sí, que, que la, pues, la siguiente mirando. es, ¿Sí? es, la, es la, el mismo concepto. Entonces, aquí... Tenemos mi primera esfera prácticamente. No es, no es mi, mi primera, pero es uh, la primera que, que hice con una paleta de metacrilato. Y la verdad es que es horrible. No, 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 no. Un momento, Tom. Como primera esfera con, una, con un material de metacrilato, que me imagino que debía ser una placa, ¿no? Sí, sí, es, es un, un metacrelato grande. En este caso, sí, sí, es de 50 centímetros. Uh, de, sí, sí. Pues de, la primera vez que lo haces, te sientes orgulloso de lo que has hecho en ese momento. Otra cosa es que cuando pasa un tiempo, has mejorado y tu técnica gana muchísimo, pues claro, ves, ves, ves la diferencia y, y eso ya no te gusta, ¿no? Pero cuando lo haces la primera vez. Eh, disfrutas un montón y además está súper orgulloso. Sí, sí, la, cu cuando la hice la primera vez estaba flipando uh, claro. con la pantalla. Hostia, una cena fenomenal. <laughs> Pero hoy en día es un poco diferente. Veo los errores en la foto, por supuesto. Y uh, también debería decir que uh, la técnica uh, de que hablamos no es la técnica mía. Uh, hay gente que, que dice que son esferas de, uh, de manera Tom Hill, pero la verdad es que am uh, mi amigo Mike Ridley me mos mostró la técnica y en Hobson a él. Y antes de en Hobson, no sé, pero le, le pregunté hace tiempo y me, me, dio, uh, no, me dijo uh, que había visto fotos de, de esa manera hace cinco años, creo. Entonces es una, una técnica vieja, pero lo que sí ha he hecho es popularizar la técnica un poco. Y también he podido avanzar la técnica mucho con técnicas diferentes y, y mezclas de técnicas, eh, más que todo. Entonces, vamos a ver eh, la diferencia entre una esfera de, eh, de, de hace de, eh, tres atentos, años. Atentos, atentos. En tres años, eh, la esfera ha pasado a ser toma. Sí, tómala. Eh, es, Fácil, ¿eh? es, fácil. Fácil, fácil. Esta espera es prácticamente la última que, que he hecho. Es algo que, que hice en la cuarentena, es en mi, mi jardín de, de la casa, uh, ya que no, no podemos uh, salir al momento. Y como con uh, la, la flor uh, que, que hemos visto, la diferencia es ambos en la complejidad de la forma, pero también en la complejidad de las herramientas. Es, es algo muy similar a lo de las flores. Es un, un tubo azul de, de Light Painting Paradise uh, con los filtros uh, metacrilatos de Light Painting Paradise al, al extremo para tener uh, el contraste entre el tubo en azul y el puntitos en naranja. Y, todavía, uh, y, y también es, es con modo estroboscópico para dar... Uh, la, la textura en el centro de, de la esfera. Uh, y sí, uh, la verdad es que cuando uh, salieron uh, los tubos de, de Light Painting Paradise, Uh, me, me, me flipan. <laughs> me flipan, ya que son, son perfectos para, para mis, mis tipos de, de trabajo. Uh, la verdad. Uh, antes de, de usar uh, la, los tubos de life in e Paradise, solía usar un, un paraguas uh, LED, eh, que es algo que, que todavía eh, que, que uso todavía uh, hoy en día. Uh, pero da un efecto diferente. Entonces, como siempre, nuevas herramientas eh, abren nuevas puertas, efectivamente, a crear cosas diferentes. Bueno, la gente está flipando, ¿eh? alucinando directamente en el chat. Y teníamos a Ricardo que nos preguntaba que qué nombre tienen las herramientas que utilizas. Eh, he leído por aquí que los de Light Painting Paradise pondrán en un comentario detallado el nombre de las herramientas. Pues eso estará genial porque así sí. la gente, en el comentario a posteriori, cuando finalicemos el directo, estaría muy bien tener el detalle de las herramientas para que así la gente sí. también se pueda enterar cuáles son, ¿no? Son, son los plexi-tubes uh, de, de Light Painting Paradise y seguro que, que Iris de Light Painting Paradise uh, será en, en el chat, entonces uh, seguro que, que habrá enlaces uh, puestos. <laughs> Mira, le digo a Iris, Iris, no lo cuelgues ahora como comentario en el chat el, el nombre de las herramientas que utiliza Tom. Si quieres, una vez finalice el directo o mañana por la mañana, detallas en un comentario aquí debajo del directo, que será un vídeo diferido, detallas el nombre de las herramientas que eh, está comentando hoy Tom y así todo el mundo tendrá la referencia detallada. Justo aquí debajo en un comentario. Bueno, no hace falta decir que si os está gustando lo que estáis viendo hasta el momento, pues podéis poner aplausos, comentarios, lo que queráis en el chat. Podéis suscribiros al canal. Eso nos ayudaría mucho a crecer. Que lo estamos haciendo muchísimo. En los últimos dos meses, más de casi 1200 personas ya nos siguen solo en YouTube. Y eso es gracias a todos vosotros. Y si hoy. Eh, has descubierto nuestro canal, pues te pediremos que te suscribas porque así vamos creciendo día tras día. Bueno, sí, eh... y, la, y la verdad es que es un recurso muy útil para, para los novatos de, de light painting, ya que uh, no hay muchos canales con, con la cantidad de, de información sobre light painting como, como uh, el canal tuyo. Gracias. Eh, la verdad es que que pensé que era ideo, idóneo o interesante, Tom, que todos los directos que hemos hecho, tanto de fotografía de viajes, de paisajes, separarlo de los de light painting. Y cree sí. cree una lista con solo los eh, vídeos o los directos que hemos hecho de light painting, porque así los aficionados a, a, a esta especialidad, pues ya tienen ahí en una sola lista, todos esos vídeos, esos directos que hemos hecho con todos vosotros, que sois unos cuantos, ¿eh? Sí, uh, me raba uh, la, la charla de, de David uh, Vázquez uh, hace una semana, creo, uh, muy interesante. Con David Araujo. Sí, 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 eso es. Sí, sí, lo tuvimos hace poco y también está la charla en la lista Solo Light Painting, para que así eh, los aficionados podéis ir directamente. Bueno, eh, si te parece, podemos pasar a la siguiente imagen. Sí, sí, sin problema. Vamos ahora a pasar a las fotos que, que me gustan. Uh, ah, vale. No bueno, pongas una contraseña ahora aquí, ¿eh? Sí, entonces vamos a com comenzar uh, con uh, mi, mi tema favorita, que es una mezcla de uh, mi, mi amor inicial de, de paisajes uh, con light painting. Y la verdad es que si tuviera tiempo uh, para dedicarme a algo, sería uh, si tuviera que elegir algo, efectivamente, una forma de light painting, sería una mezcla entre paisajes y, y light painting. Entonces, la semana pasada uh, teníamos un, un caído de, de nieve uh, aquí en, en Newcastle, y por eso uh, salí de noche para buscar un sitio uh, para poner uh, mis, mis esferas, mis formas y, y mezclar con, con el nieve. Uh, el problema al momento es que como todo el mundo estamos uh, encerrados en, en casa, entonces no puedo salir uh, lejos, uh, solamente 10 uh, kiló kilómetros de, de casa, por ejemplo. Entonces uh, tuve que buscar un, un sitio muy, muy cerca de casa y el problema ahí es que, que vivo bastante cerca del centro de la ciudad, entonces había mucha contaminación de luz, uh, mucha polución de luz uh, aquí. Pero bien, encontré un, un lugar con un árbol interesante y ahí um, puse un, una esfera interesante uh, debajo de un, un árbol. Y ya, nada, no es una imagen demasiado compleja, eh, pero es una imagen que, que me gusta, la forma de, del árbol eh, y el contraste entre los colores eh, cálidos de, de la esfera y la, los colores fríos del de nieve. Ajá. Yo te pregunto, Tom, ¿tú cuando sí. llegas ahí y ves la ubicación, ¿te gusta? ¿Decides que sea esa? Y te pones a hacer la esfera. ¿Cuántas veces has repetido la esfera o te sale en dos, tres ocasiones que la repites? Vale, en este caso con, con la esfera es una esfera para mí eh, con, con mi experiencia con eh, esferas bastante fácil. Entonces en este caso una prueba y ya está. Eh, pero ¿Una? no es sí una una, una sí la la primera la primera prueba. Pero <laughs> Con otras uh, cosas no, no era tan fácil. Uh, in, uh, intenté uh, una foto con, no probé una, una foto con caligrafía y la caligrafía uh, me lleva más tiempo y no había, uh, no me había dado cuenta de la, la cantidad de contaminación desde los, las nubes. Entonces... Esta, estaba, to, no, era totalmente quemado, uh, quemada uh, al, al fin. Entonces, no es siempre tan fácil. Uh, en este caso, uh, ya que es una esfera y he creado miles de esferas en mi vida, sabía los ajustes de la cámara prácticamente, sabía uh, cómo crear la esfera. Entonces, era solamente uh, un... Buscando un, un lugar eh, y un, un lugar donde había su, eh, suficiente altura para crear la esfera, pero con eh, algo interesante como, como fondo. Y oye, una cosa: mira, interesante pregunta que hace Pedro para que la gente que se quiera iniciar en esto, en el painting, bueno, perdona que te diga, estoy disfrutando como un enano, ¿eh? viendo yeah, tus, tus fotografías. Yo las sigo muy a menudo y no me pierdo ni una de todas las que cuelgas en, en las redes sociales y me son familiares porque esta en concreto la había visto. Pero es que cada vez que la veo y me explicas además cómo la has hecho, eh, me, eh, que, la, que a la primera ya te ha salido y con este entorno nevado es fascinante, ¿eh? me encanta. Y me parece que todo el mundo en el chat, como yo, estamos. Eh, como, vemos como ilusiones de un mago cada vez que nos enseñas una de tus fotografías. O sea que enhorabuena Gracias. porque consigues eh, dejarnos completamente alucinados. Pero mira, Pedro hace una pregunta que me parece interesante para que todo el mundo que quiera iniciarse en light painting. Creo que es una de las cosas que tiene que tener más en cuenta. ¿Qué referencia coges para hacer la, la, la foto, no? ¿Qué referencias? bueno, él se refería a la anterior. no hace falta que pases a la otra foto, pero que él quería saber qué referencia cogías para hacer esa fotografía. ah, uh, con, con la esfera compleja. sí. Uh, vale, normalmente um, cuando intento hacer una esfera compleja con, con simetría, Intento pensar efectivamente como un, un reloj uh, con 12 y 9 y, y, y cosas así. Entonces, 12 y 6. Sí, sí, 12 y 6. Voy a... Ah, vale. Dos segundos. Voy a... Vale. Aquí. Uy, uy, uh, cancel. Vale. No, 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 no sé si se ve... Uh, se, se ve o oh, no sé, no sé sí, la sí. palabra. ¿Sí ¿Se ve? Entonces, ve, comien las fotos, Entonces ¿sí? uh, comienzo aquí en el centro uh -huh. y hago la. Ah, el ratón, el ratón no se ve. Ah, mierda. <laughs> Mucho más <laughs> difícil. Entonces, comenzamos, comenzamos en el centro y hacemos un, una forma desde el centro hasta las seis aquí.

Uh, e intento repetir la forma entonces si tengo un, si tuviera una forma así no sé si se ven mis manos sí. claro uno dos tres cuatro cinco seis es repetir la misma línea pero podemos hacer reflexiones de la línea y girar la línea 90 grados cada vez, efectivamente. Uh -huh. Para repetir la forma. Sería mucho más fácil uh, con una. Ah, tengo papel. Mejor. <laughs> uh, un segundo, un segundo. Este, vale. hombre, este hombre es un bueno, es espíritu y nervio total, ¿eh? ya lo veis. Silly. Entonces, tenemos aquí papel. Uh, y. ¿Comenzamos? Vale. Comenzamos así, con un círculo, sí. ¿Sí? Ah, y comenzamos sí. en el centro. Y pienso en cuartos, así. Ajá. Y comienzo en el centro y dibujo una línea, así, claro. Muy bien. Jeje. Perfecto. Entonces, ahora, pedido. sí. Ahora podemos girar la línea 90 grados. Eh, podemos hacer, por ejemplo, oh, 180 grados, no importa, pero dos líneas. Así. Eh, ahora, tres y eh, cuatro, y eh, tenemos una forma más interesante. Uh -huh. eh... Bueno, estáis viendo cómo Tom os explica paso por paso. Cómo realizó esta fotografía. ¿eh? Sí. Esto no, podéis, no os podéis quejar. ¿eh? Sí, y ahora tenemos cuatro uh, repeticiones de, de la misma forma y tenemos algo interesante, pero todavía uh, quedan agujeros aquí, 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 aquí que no son, uh, no, no tendrán uh, información. Y entonces al final, una espiral así para llenar los agujeros y repetimos la espiral 1, 2 3 y 4 y al final tenemos algo aproximadamente como la esfera, entonces es, es la repetición y la verdad es que en muchas muchos de mis fotos es así. Es una repetición de una forma bastante sencilla, pero con rotación, con traslación de la forma para crear algo mucho más interesante. Entonces, normalmente los básicos de la técnica son bastante fáciles. Si se puede dibujar una línea así, se puede crear formas interesantes, ya que podemos hacer una forma, dos. Tres y repetimos, y es la repetición de una forma o la rotación de una forma que, que crea inter, interés. ¿Vale? Muy bien. Claro. Muy bien, pues muy buena explicación, eh, profesor bien. Tom Hill eh, <laughs> ha, estado, ha estado perfecto y creo que la gente así lo ha visto también y lo han manifestado en el chat. Eh, bueno, ya dicen incluso que eres el pudo amo. Eh, lo, <risa> <risa> han dicho por el chat, que no se me oiga mucho. Pero realmente fascinante cómo te explicas, además, ¿eh? con qué facilidad, Tom. Gracias, gracias. La verdad es que la explicación es, es lo más difícil, eh, pero sí, bien. Entonces, eh, seguimos con otra con foto. Entonces, aquí tenemos la misma forma de, de la que hemos hablado, eh, pero este tipo de fotografía es mi favorito de, del mundo. Es trabajar eh, en la hora azul. Uh, me gusta mucho los paisajes, entonces buscar un sitio interesante y. Um, uh, 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 the word. Sí, quiero uh, esperar uh, hasta la, la hora azul y, ¿Sí? y dibujar en la hora azul es este lujo. Uh, y la verdad es que. Es difícil lo, lo difícil con, con esta forma de, de fotografía es buscar el punto cuando haya un una mezcla entre la iluminación natural y la ¿Sí? iluminación eh, de las herramientas. Y normalmente eso es un poco más tarde. Que, que Creo <laughs> normalmente comienzo, pienso así ah, es. Es hay suficiente oscuridad, y comienzo con una, uh, una herramienta y no se ve. Uh, pero normalmente, 40 minutos, 30 minutos después del, del puesto del sol, sí. uh, y se puede comenzar a, a dibujar. Y la hora azul. Uh, mm, Normalmente se puede crear fotos una hora, una hora aproximadamente antes de que uh, sea demasiado oscuro para ver los detalles de, del paisaje. Uh, y muy muy en bonita este, esta fotografía. ¿eh? Sí, en esta foto la iluminación es prácticamente uh, totalmente natural. Uh, hay, creo que hay un poco de iluminación lateral con una linterna uh, neutro. Pero sí, no, no hay mucho. Uh, y es exactamente la misma forma uh, que vimos en, en la, la primera foto, uh, pero mejor <laughs> hecho. Mejorada, mejorada. Mira, sí, nos, mejorada. Preguntan, nos preguntan qué objetivo recomiendas para hacer paisaje más light painting. Vale, normalmente trabajo con objetivos manuales cuando, cuando puedo, uh, solamente ya que me permita cambiar uh, la diafragma durante la exposición. De vez en cuando es uh, importante, por ejemplo, um, con pirotécnicas uh, o fuegos artificiales, efectivamente, uh, es necesario comenzar con un diafragma de, de F18. Uh, pero luego quiero trabajar con, con mis herramientas normales cuando trabajo a F6.3 o F7, y por eso puedo cambiar entre los dos. Uh, durante la exposición. Y normalmente trabajo con objetivos anchos. Uh, mis trabajos son bastante grandes. La verdad, hay fotos en, uh, en mis redes de 5 o 10 uh, metros de, de anchura uh, de vez en cuando. Entonces, tener un objetivo ancho ayuda mucho. Uh, en este caso, creo que era un. Un objetivo de Sigma, un 10-20, pero trabajo con un Canon APS-C, no es un full frame. muy bien. Entonces sería 16, creo, 16 de full frame. Sí, dices que trabajas con un 10-20, ¿no? Sí, sería. 10-20 de APS-C. Correcto. Entonces 16 de, de full frame. Y normalmente trabajo hoy en día con un, un Samyang uh, 16 uh, sí. que es aproximadamente 21, 22 de, de full frame, no sé exactamente, pero uh, más o menos. Uh, solamente. Lo que he encontrado en, en mi viaje en, uh, en Light Painting es que uh, los objetivos que funcionan muy bien para astrofotografía funcionan muy bien también uh, para, para lo de Light Painting, uh, uh, ya que um, capturan mucha luz, sí. efectivamente. Uh, por eso ayudan en, en capturar uh, herramientas débiles uh, en, en potencia. Uh, entonces sí, con, con un, un 16F2, creo, uh, pero normalmente trabajo. Mis, mis ajustes son bastante básicos. Uh, trabajo a ISO 200 normalmente y F6.3, F7, depende. Uh, ah, mira, pero... alguien, alguien, alguien lo preguntaba en el chat: eh, los parámetros que utilizas normalmente. Sí, sí, sí. Entonces, no sé exactamente por, por esta imagen, pero normalmente sí. Eh, eh, ISO 200 F 6.3 y eh, objetivo de 16 milímetros o 20, 22 23 de, de full frame. Muy bien, pues hemos superado la hora de directo. Me imagino que se está pasando volando como a nosotros también, porque estamos sí. disfrutando un montón viendo todo esto. Y hace un momento Tom ha hablado de astrofotografía. Pues bien, yo os digo que todos aquellos aficionados a la astrofotografía, o que no sepas eh, cómo se hace, o, o si no has visto nunca imágenes de este tipo, en dentro de 15 días tendremos a Carlos Uriarte hablándonos solo de astrofotografía. Pero Fenomenal. atención, sí. Mientras tú haces un traguito del Gin Tonic y yo no, eh, <laughs> pongo un vídeo de lo que vamos a ver la semana que viene con Fina León. Todos, prestad mucha atención. Claro. Estos increíbles paisajes que acabáis de ver en este vídeo promocional será la semana que viene con las fantásticas fotografías de Fina León. Pero ahora toca seguir con el bueno de Tom, que ya si te parece podemos pasar a la siguiente fotografía y es claro. y cuéntanos, cuéntanos tú mismo. Vale, esta foto tiene mucha significa para, para mí. Es una foto que, que hice en Jordania, en el desierto increíble de, de Wadi Rum. Uh, donde había viajado para celebrar uh, mi cumpleaños uh, de 40 años. Uh, uh -huh. Entonces, no es un país que había uh, visitado antes y uh, salía uh, de, de noche. Uh, <laughs> y antes de salir, había preguntado a la guía. Teníamos una, una guía local para ayudarnos ahí y le pregunté, vale. Tío, hay, hay animales venenosos uh, aquí uh, y me, me dio... Sí, 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 de, de todas partes, de todas partes. Y le, le tenía que decir, tío, vaya, voy a salir de noche, voy a hacer fotografías en la oscuridad total. Necesito saber... Si, si es la verdad que hay cosas venenosas. ¿sí? No, 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 no hay nada. Entonces salí uh, y había una, una luna llena y cielos prácticamente claros. Y por eso era posible sacar fotos como, como la foto aquí, que, que parecen prácticamente de día, uh, pero con light painting. Y fenomenal. Uh, y, había probado muchas cosas aquí, ya que la composición me, me gusta mucho, uh, pero no estaba contento con mis composiciones con esferas, con cosas. Y algo que he encontrado es de vez en cuando lo más sencillo, lo mejor. Uh, sí. Y en este caso sería solo, ya que si uh, pusiéramos algo complejo. Uh, yeah. en un paisaje uh, interesante, de vez en cuando uh, mm, es una distracción de, del paisaje. Uh, en este caso, el light painting es algo fácil. Eh, por eso no es demasiado de, de una distracción de, del paisaje, que es la estrella de la foto, la verdad. Uh, y el light painting es solamente un detalle. Y es súper fácil: es un, uh, una varilla de metaclarato con un, un filtro de color naranja. Y me marchó uh, un poco por, uh, por uh, el desierto y ya está. Pues bueno, la verdad, la verdad que, como más sencillo. A veces más bonito, ¿eh? Sí, en mi opinión sí. De vez en cuando es mejor hacer menos. Es realmente bonita porque te conduce muy bien la imagen, esta, este serpenteo de la luz conduce muy bien la vista por a través de la imagen y, sí. bueno, realmente eh, a veces querer, ay, querer eh, poner demasiada información puede ser contraproducente y, en cambio, sí. aquí. Has hecho como una serpiente que cruza el, des el desierto y realmente es muy interesante. ¿eh? Sí, entonces seguimos con, con otras uh, fotos. Uh, sí, sí. Uh, entonces, otra vez algo bastante sencillo y es una foto que al, al tiempo uh, no, no me gusta demasiado, pero... Uh, desde tras años eh, viéndola, es algo que, que me gusta. Ahora es, es sencillo, pero me parece un poco un, una película de ciencia ficción. Y es un bosque en Menorca, uh, no sé exactamente, es, es, es bastante cerca de, de Macarea, uh, en Menorca, y solamente con una linterna potente. Uh, puesto sobre un, un trípode y un control remoto uh, en, en mano, entonces uh, una linterna encendida sobre el trípode, uh, me pongo uh, en lugar para, para crear un, una silueta y ya está, un clic, haz, haz clic y no sé, 10 segundos de exposición para iluminar el bosque y nada más. Y hay un poco de humo en, en el aire, uh, gracias a la humedad de, de Menorca. Y eso ayuda en crear una, una silueta y sí, haces uh, uh, de, de luz efectivamente hacia la cámara. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Sí, súper fácil. Uh, algo un poco más complejo. Uh, y vale, esta foto. Uh, había uh, vuelto de España y en España había pasado tiempo con el gran Dario Cuesta, uh, el, el majo de iluminación de, uh, de edificios uh, con sus técnicas increíbles. Entonces, habíamos pasado un, una noche uh, con, con Iván Barco de, de Light Painting Paradise uh -huh. uh, y me había mostrado unas técnicas para... para uh, iluminar uh, edificios y decidí probar las técnicas en uh, este edificio que se llama el Templo de, de Medina, creo, o algo así, uh, es en un parque bastante cerca y lejos de, de personas y es un poco como uh, la del desierto en que había probado con uh, Uh, light painting complejo, complejo uh, y nunca uh, salió, efectivamente, era demasiado complejo. Y al final decidí solamente iluminar el edificio uh, como quería y luego poner un, algo súper sencillo, uh, un trazo de luz uh, en azul, súper fácil, uh, para dar un toque de interés. Uh, y la iluminación del edificio, la mayoría es con la luna. Uh, pero también un poco de, por supuesto, la iluminación en la naranja es, es algo que, uh, que hice yo uh, con un, una linterna escondida detrás de, de cada columna. Uh, y sí, uh, lo difícil uh, con, con esta foto era que con los paredes blancos... Es muy fácil uh, aparecer en la foto uh, si no, uh, sin uh, cuidado. Efectivamente, es necesario pensar mucho en tu posición para no aparecer en, en la foto uh, iluminado, uh, ya que hay reflexiones en todas partes desde los poderes blancos. Muy bien, bueno, pues la gente ahora mismo no veo muchas preguntas. Si te parece, podemos continuar, Tom. Sí, sin problema. Uh, entonces, ahora otra foto de, de la misma forma. Esta vez es un, uh, vale, no sé exactamente cómo, cómo se llama, pero es un lugar donde hay un montón de trenes ancianos. Una antigua estación de trenes. Eh, antigua estación de trenes, sí. Uh -huh. Entonces, otra vez con, con luna llena, que es algo que me gusta, es algo que se ve mucho de Dennis Smith de, de Australia, por ejemplo, y uh, hace maravillas uh, con la, la luna llena. Y por eso, vale, hice una forma que es bastante sencillo, uh, pero con, con interés, uh, y dejó, uh, dejé la cámara no sé dos minutos quizás uh, para que la luna uh, ilumine uh, el fondo uh, totalmente uh -huh. y me, me parece un poco como un, uh, las obras de los um, las artistas de los Países Bajos no sé exactamente cómo se llama, pero uh, de, de Rembrandt y, y cosas así. Tiene una, una forma de iluminación que parece un poco como, como una pintura. Bueno, ya que es. Hay el comentario en el, en el chat de Víctor que dice que están todos embobados. Me imagino que por eso ahora me, mismo no están comentando, pero es que estás enseñando toda una gama de escenificaciones con su iluminación Light Painting, y bueno, creo que has, has escogido muy bien lo que enseñar hoy, porque así la gente se va a hacer una idea muy clara de todo lo que tú realmente haces con una linterna en la mano. ¿eh? Sí, uh, vale, lo que voy a hacer, vale. qué tiempo tenemos, vale, vale. voy a cambiar uh, carpeta y voy, voy a intentar uh, mostrar unas técnicas un poco diferentes uh, no solamente uh, las los pesajes. mientras cambias esto Tom te pregunto sí, sí. un par de cositas que hay en el chat claro por ejemplo Ulises dice cuál qué horario te gusta más para realizar light painting en exteriores Uf. qué horario sí, sí qué horas te gustan ¿Qué más? qué hora uh, a mí el hora azul uh, creo, pero es difícil decidir entre um, luna llena y uh, el, la hora azul. Con la hora azul hay un luz un poco más más cálido, uh, pero con la luna llena es, para mí es una iluminación más, más suave. Uh, entonces es difícil de decidir, pero creo que quizás uh, la hora azul para mí. Uh, uh -huh. Vale, muy bien. Vamos a ver algo un poco diferente ahora. Vamos a cambiar uh, desde las formas y las esferas y vamos a ver uh, un poco de, de caligrafía. Uh, entonces, otra vez tenemos uh, la, la nieve uh, de la semana pasada y... En octubre de 10, 2018 había pasado un poco de tiempo en, en Berlín con Sam Mas, el mago de, de caligrafía, y también con uh, Dilis y Stabulite, dos, uh, tres uh, artistas franceses que hacen uh, caligrafía fenomenales. Y había aprendido mucho de, de su estilo y quería intentar mezclar un poco de caligrafía en mis trabajos normales. Entonces, durante la cuarentena he pasado un poco de tiempo en, en casa practicando con herramientas y más que, que nada eh, creando herramientas para, um, para crear caligrafía. Uh -huh. bueno, Aprovechar este, el tiempo. Sí, eh, esta es prácticamente la, la primera foto que he probado Fuera de casa. Uh, la mayoría de, de, de mis fotos de caligrafía he probado en, en casa, pero esta es de, de gran tamaño, es de, de tres metros más o menos. Uh, y sí, es algo que, que me gusta, es algo que, uh, a que voy a volver uh, muchas veces cuando podamos salir. Oye, eh, preguntaban también en el chat, Marcos decía de cuánto tiempo son las exposiciones: dos minutos o más. Vale, depende. Uh, mis exposiciones más largos son de 12 minutos, pero algo así creo quizás dos o tres minutos. Sí, uh, más o menos. Uh, no, es, no es algo de, de diez minutos, pero seguro que es más que, que un minuto. Creo tres, quizás. Muy bien. Eh, en cuanto a herramientas, eh, había probado con, con mucho, la verdad, eh, con caligrafía, que es un una tema un poco diferente, entonces no hay, hay muchas herramientas. Entonces, comencé con, con algo casero. Sí, lo, eh, lo preguntan en el chat, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué herramientas utilizas? Vale, comencé con una herramienta casera, eh, que es eh, esto. Uh, y vale, es una, una tira de LEDs uh, y una batería pequeño y un interruptor. Uh, Súper fácil uh, y ya estamos. Pero mi conocimiento de electrónica es terrible. Uh, y la verdad <laughs> es que mis herramientas se rompen. Siempre, uh, cada, cada día hay problemas con las herramientas. Entonces, uh, recientemente he probado con uh, los tubos de, de Light Painting Paradise, otra vez, pero con una, unos cambios un poco diferentes que, que podemos ver. Entonces, aquí uh, tengo un, un tubo azul uh, ¿Sí? no, normal, pero he puesto un poco de, de cinta negra uh -huh. para... Um, parar uh, la luz uh, hacia mi, mi cara. Uh, sí. Y también en dentro he puesto una varilla pequeña, un poco más pequeña, uh, en dentro para um, crecer la, la cantidad de iluminación. Y con eso se puede vale, poner con la linterna y tenemos algo así. Y con los agujeros, no sé si se ve bien, pero aquí hay agujeros en, en el tubo. Se ve los puntitos en blanco y uh, un trazo en azul. Entonces da un poco de textura uh, en, en las formas. Uh, no es algo bastante sutil, uh, pero se ve con uh, los trazos un poco más más grandes. Uh, y tengo Efectivamente, dos tamaños de, de caligrafía. Uh -huh. uh, la, la foto ahí es con algo pequeño, así. Uh, y se pone con la linterna y ya estamos. Y es solamente hacer formas, así. Y con mis puntitos uh, centrales de, de cinta luminosa, eso me da uh, punto de referencia y puedo volver al centro cuando quiero. Uh, y uso también, pero no, no tengo, uh, los, um, las luces llaveros, efectivamente, pe pequeños, pequeños LEDs uh, para dibujar uh, detalles. También uso... Uh, bueno, la uh, gente no se va a quejar hoy, ¿eh? porque lo estás explicando todo al detalle y sin dejarte nada. O sea, la gente hoy no se puede quejar de nada. ¿eh? <laughs> Entonces, sí, es, vale, la, la verdad es con la caligrafía. Um, es, es terrible. Parece fácil. Eh, había visto trabajando más uh -huh. y la verdad es que parece, lo, lo hice parecer fácil. Es, ah, pa, 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 luces, 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 luces. Y la, el resultado es fenomenal. Eh, ah, vale, es fácil. Uh, la caligrafía es fácil. Eh, <laughs> Intenté. Era, ugh. Un desastre, un desastre total. Parece la basura, efectivamente. <laughs> uh, y lleva horas de práctica para crear algo que, que me gusta. Y todavía hoy en día creo que dos de cada vez pruebas es, es terrible, pero cuando, cuando sale es, es fenomenal, me, me, me gusta mucho. Es algo que quiero hacer uh, mucho más uh, en el futuro. Eh, cuando podamos salir Pues muy bien, pues mira, seguimos con la siguiente imagen, eh, una sí. sola pregunta dice eh, ¿sueles ir el día antes a ver el lugar donde vas a realizar la fotografía? nos pregunta Carlos Elez. Vale, depende, uh, normalmente si es un uh, si fuera un, un lugar uh, en un país extraño uh, por ejemplo, si, si voy a visitar un lugar en, en Menorca busco fotos del de sitio antes de, de ir, uh, para darme una idea de, de los tipos de fotografías que podría ser posible. Y algo que hago, uh, que tengo aquí, pero ¿dónde? Pues ¿dónde? dónde? Ah, aquí, sí. Normalmente trabajo uh, y dibujo mis diseños en papel uh, antes de, de hacerlos. Uh, lo que encuentro es que... Si saliera sin ideas, uh, volvería uh, sin resultados. Entonces, normalmente tengo diseños así. La flor uh, que, que hemos visto antes es sí. aquí. Uh, y, por ejemplo, otras, otras opciones aquí. Tenemos, uh, sí, dibujando, uh, dibujado sobre papel. Uh, y llevo los diseños conmigo cuando cuando voy al, al sitio. Uh, entonces, normalmente busco fotos del sitio. Si puedo, sí, si, uh, de vez en cuando paso un poco de tiempo ahí antes de, de ir de noche, uh, ya que es siempre más fácil uh, uh, investigar un sitio de, de día, uh, claro. Uh, pero normalmente no es, uh, no es posible o, o es, es un poco difícil, entonces normalmente sí, de noche, uh, pero con, con fotos en ante la sesión. Esta fotografía, Tom, la hemos podido ver estos días en el vídeo promocional que teníamos eh, de tus imágenes y del directo de hoy. Y sí. yo cada vez que la veía me preguntaba, ¿cómo has hecho estos haces de luz eh, azul? en los laterales. <laughs> sí, la sí, la verdad es que es, un, un, eh, es una toma, pero es una doble exposición con cambio de objetivo. Entonces, eh, las, los trazos en azul son ¿Sí? de la pantalla de, de mi teléfono, de mi móvil. Entonces, oh. comencé con la cámara con un objetivo macro puesto y comencé eh, sobre un trípode y con la cámara uh, apuntado a, apuntado a, al móvil a la pantalla del móvil dos uh -huh. segundos de exposición o tres segundos de exposición lo que sea y tapamos sí. y quitamos todas las luces apagamos todas las luces cambiamos el objetivo mientras la exposición uh, y cambiamos uh, para un objetivo ancho y Ponemos eh, con tapado, ya tapado siempre eh, para no introducir contaminación y ponemos la cámara sobre eh, el trípode segundo, eh, ya preparado y eh, ya. Con, con puntos uh, decididos donde vamos a, a dibujar uh, la caligrafía, por ejemplo. Entonces, el azul a la derecha, a la izquierda, eh, eh, es con doble exposición de la pantalla de, del, del móvil y um, la, la caligrafía directamente como normal. Muy es, bien. Una, es la técnica de, de Tim Gamble y Chris Thompson, uh, por ejemplo, con esténciles uh, digitales, efectivamente, es una, una manera de mezclar cosas que, que no se puede dibujar directamente uh, con esténciles con uh, digitales. Entonces, usar, sí, uh, sí. Si, si si tienes un, uh, un, un tablet, es más fácil, uh, ya que no es necesario usar un, un objetivo macro, uh, pero no, no tengo tablet, entonces uso mi móvil y ya estamos. Y queda perfecto. Bien, perfecto. Pues eh, la gente está como dice Luis Rodríguez, estoy loco de ver este, eh, lo que has hecho aquí. Es realmente increíble, como dice también Ana. Eh, la gente está un poco, eh, bueno, pues flipada, flipada, porque eh, lo que recreas tú, me gusta la idea que, que dices de que te lo apuntas, o sea, que lo dibujas antes para ir más seguro al lugar, que si no vuelves sí. a casa y quizás… Me ayuda mucho. Claro, perfecto. Pregunta Marcos si la ropa que llevas en las salidas debe ser oscura o es indiferente. No, siempre oscura, siempre oscura. Sí, uh, por ejemplo, uh, los zapatos blancos no te van a ayudar. <laughs> La verdad, siempre cosas negras, uh, cosas negras. Sí, ropa negra, uh, siempre, uh, cuando posible, o ropa oscura, uh, si no. Uh, y otra cosa que es uh, súper interesante de, de esta imagen es los puntitos al, al fondo. Uh, no sé cómo se llamaría, pero los círculos en blancos. Uh, los del suelo, del suelo. Sí, del suelo. Uh, es un, una invención uh, mía, pero desde algo que había visto de, de Rod Evans. Uh, creo, creo que Pedro Pérez se refiere también a ellos preguntando que cómo los haces. Sí, <laughs> vale. La solución es algo de la cocina. Entonces, he comprado uh, desde Amazon uh, un cuenco, ¿cuenco? Uh, un tazón uh, sí, sí. De, 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 de ensalada. Uh, uh -huh. Y ahí dentro he puesto una pelota de, de ping pong uh, uh -huh. y un adaptador. De, de Light Painting Paradise uh, al fondo. Uh, al, a, ahí. Y he puesto un poco de uh, uh, papel de, de metal, no sé cómo se llama, pero papel de, de cocina de, sí. de metal. Uh, sí. y por eso podemos iluminar uh, un tubo aquí, así. Y se puede usar la linterna uh, de Light Painting Paradise ahora. Y Ahí podemos iluminar la pelota sin problema. Ah, sí, sí, sí. Pero ahora necesitamos crear una forma. Entonces necesito un difusor. ¿Eh? Uh, y por eso uso papel de cocina. Wow. <laughs> es muy casero. Sí, 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 sí. <laughs> se pone el papel de casero aquí y podemos iluminar. Uh, vale, voy a... Eh, crecer la potencia un poco eh, vale aumentar la potencia y eh, ahora tenemos eh, luz eh, con difusión sí. y al final eh, la no sé cómo se llama pero sí un poco la el cubierto plástico eh, de, del tazón con cinta negra eh, para dejar agujeros y sí. eh, ponemos aquí y ya está, toma ya, así de fácil. Toma ya. Y ahora, ahí tenemos círculos de luz con un luz bastante suave, y no pesa nada, es duro, no va a, a romper, uh, romperse y es bastante fácil cambiar uh, el patrón uh, si necesario. Uh, tengo la idea finalmente. Tengo un amigo uh, que trabaja con con y me hace Y quiero uh, que me cortas, no, que me cortes, uh, ¿Sí? que me corte uh, un, unos patrones en plástico negro uh, para poder uh, llevar patrones diferentes conmigo y cambiar uh -huh. patrones durante la noche. Pero como solución es muy barato. Es <laughs> sí, es fenomenal. Es algo que que. Hice ya lo ya lo dicen en el chat, que eres el McGiver del Light Painting. <laughs> sí, un poco sí. Uh, es algo que, que había aprendido de, de un, un tío de Australia que se llama Rod Evans, uh, pero quería usarlo para poner uh, profundidad en, en, en la imagen, uh, ya que da uh, un profundidad, se puede ver uh, la distancia, ya que podemos poner puntitos de luz sobre el suelo uh, hacia la figura al fondo. Bueno, eh, espectacular. O sea, ahora ya, como dice David Araújo, con el la fiambrera, o sea, con el tupper este que te ha sacado de la manga y los efectos. Porque yo también, cuando miraba la fotografía esta y pensaba en estos haces de luz azul, pensaba, ¿y lo del suelo? ¿Cómo habrá hecho lo del suelo? Y ahora mismo nos acabas de revelar el truco del mago y es, eh, es una pasada. Sí, sí. Uh, entonces, otra. Ah, es, la, la foto aquí es una de, de mis favoritos, la verdad. Y muestra que de vez en cuando es las cosas más sencillas que son las más poderosas. Es nada más que una línea. Eh, me lleva mmm, 20 pruebas, <laughs> creo, para conseguir. Bueno, esta no existe eh, la, la primera. Sí, no, 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 no. Es, ah. es, Uh, y no he probado después de, de, este, de esta prueba pero sí uh, es una línea con una, una linterna pequeña llavera llavero oh, uh, esto y, sería freehand no lo que hace sí, la amiga Diana ¿no? sí totalmente freehand y no no tengo las habilidades las habilidades de, de Diana uh, un, un genio no un genio una genio Oh, un genio, uh, sí. Uh, pero sí, es algo que, que me gusta, es un, un dibujo de, de mis cartas. Uh, mirando por, uh, por la ventana. Pues sí, sí. Eh, buena referencia ahora para Diana, que está atentamente siguiendo el directo, a quien también le mando un saludo desde aquí, que bien nos lo pasamos el día que estuvo con nosotros en la cuarta o quinta noche de Light Painting, hemos hecho tantas y atentos porque claro. habrá, una, habrá una sexta. Y dice Lourdes, qué bueno, cómo molan esos inventos. Bueno, eh, ¿de dónde ha salido este tipo? Dice Joan Escala. Es increíble lo que haces. Eh, realmente, supongo que tanto la gente que te conoce, que ya sabe eh, que eres muy sorprendente con tu trabajo como la gente que te está conociendo hoy pues realmente está quedando un poco eh, realmente embobada viendo tu trabajo ¿no? yo creo que además lo explicas con una con un desparpajo con una alegría que encima hace que el que no lo ha probado nunca mañana tenga ganas de cerrar la luz en una habitación de casa y probar alguna cosa ¿eh? porque realmente bien, bien. lo transmitas lo transmites con esa pasión Sí, sí. Es algo que, la, la verdad es que algo que diría que cada uno debería probar una vez uh, en su vida, al, al mínimo, uh, para ver si es algo que te apasiona, uh, te apasiona o no, uh, ya que para mí uh, es algo que ayuda en vaciar la mente. Uh, uh -huh. cuando, cuando hago una foto de light painting, ya que tengo que pensar en las formas. No, no puedo pensar en los problemas del día o lo que sea, la, la, los problemas de, de trabajo o cosas así. Tengo que centrarme en la forma y en, en el diseño, y eso ayuda, creo, con, con la salud mental, eh, más que todo en, en esta, estos tiempos un poco raros. Mira, nos pregunta Luis si tienes el paraguas LED, si lo puedes enseñar. Sí. Uh, vale. Se puede buscar uh, en Amazon o eBay. Uh, no, no sé si se llama um, paraguas LED, pero te, te pasaré un enlace mañana, John, uh, con lo, uh, las paraguas de Amazon UK. A ver si se puede encontrar en Amazon ES. Uh, pero, vale. Cuando, cuando llega es una, una paraguas, efectivamente, pero tiene una barra una de, de, de metaclelato, una varilla de metaclelato y una luz en dentro uh, que cambia de colores. Y también sí, sí, aquí, sí. al extremo, uh -huh. hay un, una luz uh, también. Entonces, se puede usar, uh, se puede cortar uh, la, la cabeza del paraguas. ¿Sí? Y te quedará uh, algo así, te quedarás una, una varilla y se puede usar el punto aquí para dibujar los superficies, superficies de las esferas ¿Sí? uh -huh. y la varilla para, para llenarlo. Entonces, tengo, vale, dos segundos, uh, tengo en mi carpeta de esferas, uh, no, no, no. Sí, eso es con, con paraguas. Uh, entonces las líneas en blanco son la del fondo, uh, la, la del extremo del paraguas y uh -huh. usamos la varilla uh, con, con la vara así y luego cambiamos, usamos la varilla en esa dirección para llenar la esfera así con, con color. En este caso usé dos colores para dar una mezcla de, de un, un lado y e, e otro. Y en el centro una esferita eh, con no sé, una, una linterna pequeña. Efectivamente, no sé exactamente qué era. Pero eso es lo que se puede hacer con, con paraguas. Bueno, esto es lo que tú puedes hacer con una simple luz, porque tú haces magia. Eh, sea un paraguas o sea un palo de madera, pero eh, le saca rendimiento a todo. ¿eh? Sí. Eh, la diferencia es, es muy interesante, ya que hay una diferencia entre, vale, eso, esa foto también es con, con el paraguas. Eh, y lo difícil en esa foto es dejar el agujero. La verdad es que creo que me lleva 30... No 20 o 30 pruebas para conseguir. Uh, siempre el agujero era demasiado grande o no era, de, eh, no era eh, centrado o lo que sea, pero al final uh, lo, lo conseguí y ahora lo puedo hacer um, dos veces en tres. <risa> Quizás, <risa> <risa> pero si sí, es difícil, pero hay una diferencia bastante grande entre las esferas ahí así. Uh, con paraguas y no sé si tengo uh, una, vale, tengo aquí, ah, no, no, uh, vale, la esfera de que hemos visto ya. Uh... Lo, uh, en el nieve es diferente uh, ya que uso los tubos y por eso hay una diferencia en la te las texturas es un poco más agudo creo los tubos uh, crean efectos um, agudos y las paraguas uh, el efecto de um, una plasma efectivamente es un poco más como como humo uh, o algo así en el centro de, de la esfera Mira, dice, dice, perdona, dice Carla Escalero que gracias a Tom Amazon vendió centenares de paraguas de estos. Sí, lamentablemente no, no me dan comisión. Mira, le digo a Carla, ya que le tengo por aquí, Carla, a saber qué día te animas a pasar por Directos Landscape. Ya estuviste con nosotros en una noche de Light Painting, pero estás más que invitado. A el día que quieras eh, a charlar de tus fotografías de viajes de light painting de lo que sea porque tú también tienes mucho que contarnos otro de los grandes carla escalero bueno eh, seguimos otra fotografía tom venga que se nos pasa el tiempo volando eh Sí, sí, claro. Entonces, comenzamos con, con algo un poco diferente, otra herramienta. Esta es algo que creo que hemos invitado un poco, que es la idea de, de crear... Formas interesantes desde, um, des, desde formas sencillas, solamente con uh, la suposición de, de, de formas interesantes, uh, de sencillas. Entonces, en este caso, es algo que había pensado en un, uh, un taller que había dado en, en Valencia uh, y quería uh, mostrar que era posible crear fotos interesantes desde formas sencillas. Entonces, había comenzado solamente con un esferrizador, uh, efectivamente, un cable uh, con una, una luz al, al extremo, y por eso era posible solamente crear uh, círculos, nada más. Y había comenzado con un círculo aburrido, dos círculos, tres círculos, cambiamos uh, el tamaño de los círculos y era posible crear superposiciones de los círculos. Eh, con precisión es posible crear formas muy interesantes y también con un esferizador o algo bastante potente eh, echa mucha luz eh, cerca de, de la forma. Entonces, en este caso, eh, en este caso estaba con, con Víctor, eh, Víctor Clark, Clark de, de Mallorca, eh, un amigo mío, Uh, y habíamos pasado el, uh, el día, en, en la noche, uh, en la casa de, de John Barry. Uh, es un casa abandonado uh, en Mallorca. Y cuando, cuando vi esta sala, era claro lo que quería hacer. Y había hecho uh, la forma central inicialmente. Vale, bien. Pero sabía que necesitaba. Uh, taría algo más entonces había pensado en hacer espirales de los dos uh, lados era un poco difícil uh, uh, entrar en uh, con, con las escaleras ya que no había nada para uh, proteger los los uh, sí um, los lados de las escaleras eh, en sí. la oscuridad. Y cuando hay una luz eh, potente es muy difícil ver eh, los pies y tal, pero bien, eh, y toda la iluminación de la sala es desde las herramientas, no hay nada más, no hay iluminación con linterna, no hay iluminación con, eh, con luces, es solamente con el esferizador. Y por eso tenemos la mezcla tan chula de naranja y del azul. Es una mezcla muy bonita de color, ¿eh? Sí, para mí sí. Uh, es muy un color que, que mola. Sí. sí. Uh, Mira, Marta Santos pregunta que si tienen algún significado estas formas a la hora de crearlas, si esconden algún mensaje. No, uh, vale, no, no es exactamente la verdad. Pero. Uh, algo que encontré un poco uh, sorprendido cuando estaba en, en España la primera vez es que creo que los españoles, los españoles piensan un poco más en la historia de una foto. Uh, hay una diferencia, en mi opinión, entre el estilo británico, uh, que es más, más técnico, uh, por ejemplo, la, las obras de, de Tim Gamble, de, de Mark Barrett, de, de Chris Thompson, uh, son mucho de, de doble exposición, son mucho, mucho de, uh, de cosas técnicas, de, de cambio de objetivos, de, uh, de mezclas de esténciles digitales, pero normalmente no hablamos mucho de de la historia de, de una foto. Cuando salí con, con Riders, uh, pensaban uh, mucho en la historia y lo que, lo que cuenta la foto. Para mí no, no pienso mucho así. Normalmente pienso en, en, en formas. Uh, soy, soy alguien que, que piensa en simetría, que piensa en, uh, en colores, que piensa en, en formas, en simetrías, en reflexiones, en uh, rotaciones. Pero. ¿No tiene significa, eh, eh, significancia? Sí, eh, ¿Significado? No, sí, no, no tiene significado. Uh, uh -huh. Para mí, solo, solamente son, son formas chulas. Uh, hay un, un caso donde hay una diferencia. Y, vale, veremos. Aquí, <laughs> en esta foto. Uh, hay uh, runas a los dos lados. Uh, hay runas, uh, son de uh, el, uh, el anillo de Tolkien. No, no sé sí, cómo se es llama. Este. Señor de los Anillos. Uh, sí, eso es. Uh, entonces, había encontrado cómo, un sitio hace, donde... cómo has hecho la letra élfica esta. Vale, con un, un Magilite, que es un poco como un pixel stick. Uh, efectivamente, es, un, es algo digital uh, donde se puede poner imágenes. ¿Pero y... cuántas herramientas tienes, Tom? <laughs> más, más que debería. <laughs> la verdad, uh, sí, tengo, tengo mucho. Uh, tengo la suerte de, de contar con, con Lightbending Paradise uh, para, para mucho. Entonces, me... Uh, tengo apoyo apoyo desde, desde ellos uh, con, con los tubos y cosas así y el Magilite uh, lo uso uh, solamente para hay hay gente que usa Magilite para crear Efectivamente, dibujos, eh, no sé, eh, personajes, por ejemplo, Mario de, de Mario Kart o algo así eh, sí. en sus fotos. Pero a mí es algo que debería ser solamente un detalle en la foto, no, no eh, el punto principal eh, de la foto. Entonces, para mí son runas. Pero en este caso, eh, no sé exactamente qué, qué dice, pero... Eh, Encontré un sitio donde era posible poner eh, palabras y tener una traducción en, en runas. Entonces dice uno de dos cosas y no sé, no sé cuál <laughs> dice uh, uh, oh, copyright, copyright, no sé cómo se llama. Uh, derecho de otro autor, si, derecho de otro de auto ¿Sí? uh, sí, de Tom Hill, <risa> <¿Sí>? <risa> todos, todos, todos derechos reservados. Si no, sería uh, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, ya que la primera vez que lo hice uh, era Navidad. Entonces, no sé cuál es, pero, pero dice algo en, en el idioma de, de los niños. Sí. sí, en élfico, sí. Ah, muy bien. No, no, muy currada esta imagen, realmente súper, súper guapa. Gracias. Uh, creo, tengo... Aquí también, unas de, de mis imágenes favoritas de, de todo. Uh, creo que de, de mis obras es quizás la más perfecta, uh, ya que hemos conseguido prácticamente exactamente lo que buscaba en esta foto. Entonces, hay unos trucos aquí. Tenemos, por ejemplo, vale, tenemos un punto central, por supuesto. Uh -huh para saber uh, el, el punto central. Y hemos uh, creado un círculo con los tubos de Light Paradise. Dos o tres pasos a la derecha, otro círculo para crear una superposición. Al centro, dos pasos a, o tres pasos a, a la izquierda, otro círculo. Y por eso tenemos los tres círculos con uh, una superposición tan, tan chulo. Uh, y Luego, con una herramienta de, de caligrafía, un, algo diferente, casero uh, otra vez, uh, pero esta vez con un, un tubo con agujeros para crear esas líneas pero se puede ver en la foto, hay un agujero en el centro de la, uno de los trazos de caligrafía, gracias a mi, mi falta de habilidad en electrónicas. <laughs> Entonces, durante la exposición había un, un problema con, con la conexión, no sé, sé qué era, pero bien. Uh, y los puntitos en el suelo con el, el tazón uh, de ensalada. Uh, pero per perfectamente puesta en un triángulo y al final la lo que más me gusta es la iluminación de, la de las paredes. Entonces, lo que he hecho en esta ocasión es combinar una iluminación en contra con una iluminación desde detrás de la cámara. Entonces, los dos puntitos, eh, las dos estrellas de luz en el centro de la foto son una linterna de color eh, uh -huh. en, en azul directamente hacia la cámara. Uh, entonces, no es algo que, que se suele hacer en light painting. Normalmente intentamos esconder uh, el fuente de luz para que no, no se queme, uh, pero en este caso uh, quería un, un contraluz uh, en azul y después desde detrás de la cámara con una linterna y un filtro rojo, una iluminación hacia las formas que había dibujado uh, en rojo, para tener uh, la, la mezcla tan chula entre el azul y el rojo, que es, es fascinante, en, en mi opinión, es esta imagen. Sí. Mira, eh, dice Iris que la simetría esta es perfecta. Yo creo que capta muy bien la atención por precisamente por esa simetría que has hecho tan bien, tan impecable. Y realmente, eh, bueno, es, es, es cautivadora esta imagen por, por muchas cosas, ¿no? Y Francisca pregunta si esto está hecho en un túnel. Sí, uh, es un túnel a 15 minutos de, de mi casa y es, es fenomenal, es uh, bastante lejos de, de la gente, es solamente para las las vacas, uh, ¿Sí? efectivamente, es, es entre dos, uh, entre dos, uh, dos campos, no, uh, ¿Sí? sí, dos campos, ¿Dos campos? Uh, y debajo de, uh, de un, un camino, no, un camino, un, uh, un calle bastante grande, efectivamente, uh, uh -huh. un, uh, y por eso es oscuro, uh, es tranquilo. Eh, puedo trabajar es efectivamente mi, mi, mi turno de práctica eh, ya que puedo trabajar ahí sin miedo de, de estar um, de, de gente efectivamente no hay, no hay gente borracho <laughs> o no, hay, no hay nadie entonces puedo trabajar trabajar ahí totalmente tranquilo Uh, muy y sí, muy, muy contento ahí, entonces uh, seguimos un sí. poco ya que seguimos porque vamos a llegar sí. a las dos horitas de directo exactamente, claro, entonces voy a mostrar una este hombre, este hombre tiene tela que cortar para rato, ya lo veis que <laughs> eh, se lo pasa bien explicando y sí. bueno, vamos a ver eh, estamos a punto de llegar a las dos horas, vamos sí. a ver Dos fotos. Dos fotos, dos, fotos, dos, fotos. Dos, dos, dos fotos diferentes. Entonces, habíamos uh, hemos hablado de, del concepto de doble exposición. Entonces, aquí tenemos dos fotos uh, diferentes de doble exposición. Uh, en este caso, uh, lo de, de, de nieve uh, es desde la pantalla de mi móvil. Y como con la otra, hemos com comenzado con, con un macro puesto. Uh, puesta y hemos sacado una foto de la pantalla dos segundos tapamos sacamos el objetivo cambiamos para algo uh, más ancho y después he hecho una rotación seis veces de caligrafía entonces el diseño en el centro es caligrafía pero es una rotación también uh, entonces uh, y en el desván de, de mi casa <laughs> donde tengo un poco de, de tela negra, negra puesto Uh, entonces, eso es como se dice. Uh, pero también esta foto es otro ejemplo: la, la, el mismo túnel que hemos visto y con mi chico, con mi chica. Uh, y había comenzado con, con uh, el primer trípode uh, y la pantalla de, uh, del móvil donde las, las formas interesantes a uh, los dos lados en, en rojo. Y luego... Hemos cambiado y eh, puesto la cámara sobre eh, el segundo trípode. Y eh, básicamente, eh, después de este punto, normal, eh, un poco de contraluz, eh, un poco de mis formas de, de círculos. Eh, el diseño central eh, tan complejo es con, con Magilight. Eh, otra vez, y eh, ya estamos. hay un la, El punto importante es intentar elegir. Uh, patrones que van a mezclar bien uh, con los colores uh, de la foto uh, para que parezca una una foto efectivamente si, si tuviéramos uh, colores diferentes entre uh, lo de la pantalla y lo de, de la contraluz, uh, de luz de erika sería uh, no, no parecería Uh, una foto parecería como un essencil, efectivamente no, no sería uh, tan tan chulo. Uh, entonces... Muy bien. Eh, mira, pregunta eh, Pedro Pérez si los círculos siempre los haces a la misma altura. No, de vez en cuando no. Pero ya que uso uh, mis brazos uh, para crear los círculos. Uh, es difícil hacer algo que es más pequeño que, que mis brazos, uh, ya que uso mi hombro como punto de, de revolución. Uh, entonces, normalmente tengo dos o tres uh, tamaños. Entonces, en, en la foto que tenemos aquí, hay un círculo uh, grande y también hay el círculo con el, el Magilite en el centro, que es un poco más pequeño. Uh -huh. uh, y puedo hacer uh, ciclos de, de dos o tres tamaños, pero uh, más grande que lo que tenemos aquí no es posible, ya que habría un, un problema con, con el suelo, uh, ya que no tenemos uh, uh, espacio suficiente para crear uh, esferas más grandes, pero más pequeños uh, sí, pero es más es difícil crear algo uh, más pequeño que, que mi brazo. Muy bien. Eh, mientras eh, tú Tom vas pasando la siguiente imagen, Sergio preguntaba hace un unos minutos cómo están conseguidos los círculos del suelo. Pero esto ya lo hemos contado al principio en otra imagen con una ensaladera que se ha comprado Tom. Eh, lo sí. podréis ver al principio del vídeo. Está explicado perfectamente. Sí. Nos lo ha mostrado. Ahí lo podréis recuperar. Entonces. Uh, seguimos con una foto fi uh, unas fotos finales, que es una técnica diferente, que es la, la de rotación. Uh, la idea de, de poder rotar uh, la cámara durante la exposición para multiplicar uh, la misma forma. Entonces, en este caso, es una toma, no es uh, seis fotos, es una foto de 12 minutos, uh, con la misma forma seis veces y una rotación de 60. 60 grados entre cada, cada uno. Uh, ¿Y entonces, estos, por, durante estos 12 minutos, Tom, tú le, cada dos minutos le das una vuelta de, de cuántos grados has dicho? Uh, 70, uh, 60 grados, seis uh, rotaciones. Entonces, para crear una rotación de 370 uh, grados es necesario do, hacer seis rotaciones, efectivamente. Uh, entonces, dibujo una forma, una flor. Rotamos con, uh, uso uh, una, una cabeza de rotación, que es un, un L, uh, con una cabeza panorámica. Uh, y vale, y con una cámara, ¡Uy! podemos poner una cámara... Todo Por lo segundos. que llegas a tener ahí metido. Oye, tu, tu pareja, tu, tu novia, ¿qué, ¿qué dice de todo esto que tienes o que te vas teniendo? <laughs> ah, no hay, no hay problema. Pero aquí, vale, ponemos un L para sí. uh, rotar uh, la cabeza panorámica a 90 ¿Eh? grados del trípode y otra para rotar uh, la cámara. Y ahora podemos rotar la cámara alrededor del centro del objetivo, efectivamente. Uh, así. Entonces podemos rotar la cámara sin problema eh, y ya que es una cabeza panorámica, hay, hay grados eh, sí. al lado y es muy fácil hacer eh, rotaciones exactos. Ajá, muy bien. Exacto. Buena aclaración. Eh, perfecto. Para quien no lo sepa cómo hace estas rotaciones, Tom, pues nos lo ha enseñado perfectamente. Sí. Eh, Venga, con eso se puede crear... Eh, Imágenes bastante precisas, uh -huh. eh, precisas en, en este caso en, en menor en este caso es una multi exposición en cámara, ya que estaba solo y por eso no era posible apagar la, la luz entre cada exposición. Entonces, usé el modo multi exposición en cámara. Uh -huh. Para crear esta imagen, pero es solamente la misma: es una, una linterna sobre un trípode um, detrás de, de mi cuerpo y un poco de iluminación. Y lo bueno es que si usamos un, una puerta, podemos um, uh, poner una restricción en, sí. en la luz. Entonces, creamos una forma así. Uh -huh. y podemos rotarlo no sé cinco veces ocho veces para crear formas geométricas uh, sí, sí 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 entonces vamos muy bien entonces uh, podía, podría podría uh, seguir uh, dos horas más pero creo que deberíamos uh, parar a un punto entonces si hay, hay más preguntas uh, bien uh, bueno de momento han sido dos horas muy completas viendo toda, o sea, todo lo que tú haces. Aún te quedas sin Tonic, veo. Mm. ¿Fresquito? ¿Está fresquito y bueno? <laughs> no, no, demasiado, <laughs> no demasiado, pero de vez en cuando es necesario mojar la garganta. Cuando conectaste conmigo en la primera o segunda noche del Light Painting, eh, me acuerdo que yo estaba con agua, como ahora, y tú con una cervecita ahora sí. ya lo has mejorado ahora estás con el gin tonic que si sí. lo llego a saber me preparo uno aquí ¿eh? te lo digo así la, de claro. la verdad es que, que no bebo mucho pero ayuda pues claro. la, la verdad es que ayuda un poco con más <laughs> idiomas. no no así sé porque has, por qué, has hablado así. más fluido has hablado más fluido sí exactamente <laughs> bueno hemos visto una buena colección de fotografías de tom de todo lo que llega a realizar con sus materiales que la verdad eh, a más de uno más de una estaréis alucinados sorprendidos en casa diciendo pues si tengo una fiambrera tengo una ensaladera en casa y le puedo poner un par de cintas negras y seguramente voy a hacer con algo voy a hacer luz y voy a dibujar alguna cosa pues sí pues seguro que sí porque mira como dice Marta Santos eres el Galileo Galilei del light painting bueno hoy te han dicho de todo eh hoy te han dicho de todo eh, pues sí, la verdad es que con la gente del light painting, con mucho ingenio, no, no es que no les hace falta mucho, porque eh, con, tienen mucha creatividad, mucha imaginación y con cualquier cosa, ellos ya recrean luz y realmente nos enseñan el espectáculo de fotografías que hemos visto hoy. Pero bueno, que lo vimos también con David Araujo, lo veremos más adelante. Si sí, Carla Calero, que le ha dicho creo que sí, que está a nuestra disposición para participar. Bueno, realmente tienen una capacidad para hacer unas virguerías con la luz que es todo puro espectáculo. Bueno, pues eh, nada más. Eh, hemos estado aquí dos horitas. No sé si hay alguna pregunta. Veo Light Painting Paradise que te dice Bravo Tom. Y eh, sí, quiero decir uh, uh, agradecer a Light Painting Paradise por su apoyo, uh, que me ha ayudado mucho, uh, siempre. Pues un saludo también a Iván Barco y, 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 y ¿cómo es la? Uh, Iris. Y Iris. A, y, Iris también que también la tuvimos en un directo Light Painting. Saludos a los dos y gracias también a Iván, porque siempre que le hemos pedido colaboración para participar con algún premio, con lo que sea, siempre tiene un sí por respuesta. Nunca tiene un no y eso se agradece muchísimo. Y os digo lo que les digo siempre a los Light Painters. No es mi especialidad, no es mi mundo fotográfico, lo mío es muy diferente, pero... Ojalá llegue el día que os pueda conocer a todos o que podamos charlar cara a cara, disfrutar de esto con vosotros porque tiene que ser la hostia y que se me perdone pero a estas horas ya lo puedo decir, disfrutar con vosotros una noche eh, viéndoos hacer vuestros trabajos, pues realmente me encantaría, no os puedo decir que no, porque hasta yo sería el primero que cogería una fiambrera en casa y le metería una linterna por atrás. Para ver qué pasa y, y pasarlo bien con todos vosotros, con una neverita llena de cervecitas y buen queso, ¿no, Tom? Sí, siempre. Siempre, siempre bien preparados, porque la noche es larga. Bueno, dice Ana que esto mañana mismo lo podríamos repetir. No, mañana no, <laughs> mañana no, porque toca descansar. Y, pero si Tom quiere, dentro de un tiempo volvemos a conectar con él, claro que sí. Pedro que dice, espectacular como siempre, Tom. Gracias, José Pedro. Moroño, que dice qué grande Tom, a ver si pasa todo y lo volvemos a ver por España, pues ojalá que sí. Hola, Sería genial. José. Luis dice que el truco de, de, de Tom es el gin tonic, que le da mejor el idioma y la simetría, seguro es que es. Gracias, te dicen los de Light Painting, gracias a ti siempre. Fran Lojo, que nos comenta, gracias Tom, voy a la cocina a mirar si tengo un bol de sopa. <laughs> <laughs> Qué bueno. Pues sí, sí, eh, así se empieza, así se empieza, la verdad. Eva y Jordi, buenos amigos también que estuvieron con nosotros en un par de ocasiones en directos Landscape, dice muy buenas fotos y explicaciones. Gracias Tom, gracias John por todas estas interesantes noches. Mira, Iris, que dice el queso siempre. Sí. <laughs> Diana, que dice, felicidades, Tom. Ha sido una charla increíble. Eres un crack. Un abrazo muy grande. Antonio, Hola, Diana. que... Antonio, estuviste con nosotros y volverás a estar, ¿eh? Sabes que lo hablamos y que otra noche contigo la tendremos, seguro que sí. Jacinto, que se va a dormir, como todos. Eso creo que lo vamos a hacer todos en breve. Y... Eh... Me voy a dormir y de la impresión no sé si podré hablar hasta mañana. Se ha quedado impresionado. Eh, todo un maestro, dice Camil. Francisca, impresionantes fotografías, Tom, eres un artista. Gracias. Aplausos por parte de Marta. Jordi que dice, espectaculares fotografías y excelente maestro para iniciarse. Sí, Jordi, eh, tú que tocas un poco todo, venga, coge linternas, coge... El bol ese que te sobra en la cocina y empieza a probar cositas que seguro que salen cosas interesantísimas. Antonio, que dice un abrazo, Tom y John, gran noche. Gracias a vosotros por haber estado aquí. Ha sido un placer enorme. Martín Arce, desde Argentina, un montón de gente desde muy lejos hoy, pero también desde muy cerca, como Pep y Francisca. Pep, que estuvo ayer aquí en mi estudio, eh, el día 6 de marzo. Le veréis, le veréis aquí en una fotografía porque se ha prestado a colaborar en este proyecto mío, retratos confinados. Bueno, pues eh, hay un montón de comentarios. Si estás viendo el directo en diferido, es decir, a partir de cuando desconectemos el directo, déjanos tu comentario en la parte de abajo, en la caja de comentarios, porque nosotros los respondemos todos. Eh, todo aquel que comente en diferido y lo puede decir mucha gente que nos está viendo ahora que ha visto el vídeo en diferido hemos respondemos todo lo que ponéis así que nos encantará saber si habéis visto eh, en diferido el vídeo pues eh, os responderemos cuando tengamos un momento Ma, eh, tom quieres añadir alguna cosa no no a mí <laughs> se ha quedado callado Sí, creo que, que he hablado suficiente. <laughs> vale, perfecto. Bueno, pues eh, nada más. Si no nos seguís aún en YouTube, es momento de que le deis a suscribiros al canal, activad la campanita, y así cada semana, cuando empecemos un nuevo directo, o colguemos algún vídeo, siempre de fotografía, pues os avisaremos, seréis los primeros en saberlo. Nada más, pues eh, encantados de haber estado una noche más aquí hoy con el gran Tom Hill, que realmente ha dado una charla maestra de fotografía, enseñando y explicando cómo lo realiza y con qué material, lo tenía todo preparado. Eh, yo creo que necesitas un armario de tres cuerpos para guardarlo todo dentro, porque tienes, y lo que no habremos visto... Eh, así que nada más, Tom. Muchísimas gracias por haber estado con de nosotros. Nada. Ha sido un placer enorme y ojalá llegue el día que nos podamos conocer. Muy buenas noches, ojalá. ha sido un placer enorme. Adiós, chicos. Adiós, saludos a todos. Nos vemos dentro de una semana con Fina León, 3 de marzo, con sus paisajes increíbles que antes sabéis poder, podéis... Habéis visto unas gotitas, un resumen de lo que veremos con ella. Así que nada más, esto ha sido eh, encantador, un día más, más de dos horas de directo. Suscribiros al canal y si nos veis en diferido, dejáis vuestro comentario. Y eso sí, todo el mundo que ha visto el directo, un like que se lo merece, claro que sí, el grande de Tom. Saludos, buenas noches y hasta pronto. Un saludo, hasta pronto. Recordad que las cosas buenas solo pasan una vez a la semana y son aquí, en Directos Landscape. ¡Chao! ¡Chao!